¿Qué onda, José? ¿Todo bien? Hola, Hola Martín, ¿todo Nico, bien? ¿cómo andás? Todo tranquilo, ¿me escuchas bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Ya, bueno, segunda entrevista que hacemos a, bueno, jugadores que hayan pasado por Brown. También la idea es hacerle una entrevista a jugadores que estén en el plantel actual. Bueno, así que vos sos Un otro de viejo los que se soy yo. suma a esta idea. Y vos estuviste, bueno, estuviste en dos etapas en Brown La Drogué. Sí, te diría que tres casi. Sí, escuchó medio cortado. Unidos. Sí. Se cortaba. ¿Me escuchás? Se escucha muy cortado, se pierde la imagen y el audio. Ahora sí. Hay un mensaje acá, dice de Cayo Lazarreta, que no sé si para mí o para vos, que dice El mío, cambiar la cara, capaz amigo. que soy para mí. Hace rato que no lo veo acá, yo. Así que le mandamos un saludito. Yo le dije que íbamos a estar haciendo un vivo. El otro día se sumó que estábamos haciendo uno a Diego Quiroz y se sumó así a lo último. Grande, Bueno, me Diego. mencionó. Contame de nuevo lo que decías recién. Con el tema de Bron, tres etapas tengo. La primera, Tres etapas. sí, hubo un interinato que me fui a Atlanta y después volví a Brom y después de Boca Unidos también. Hace 2 años Sí. volví un año más a Brom. ¿Y qué te dejaron esas etapas que pasaste por el tricolor? Y lo mejor de mi vida. La verdad que de los recuerdos más lindos del fútbol son los de Brom. Tengo varios, gracias a Dios, pero bueno, lograr quizá el ascenso con Brom de la B Metro a la B Nacional Sí. fue único. Después tuvimos una gran B Nacional, que no me la voy a olvidar jamás también. Y bueno, y el último año también. Se llegó una semifinal de reducido para llegar a primera, así que fue de las cosas más lindas que me tocó vivir en el Sí. fútbol. Me imagino que tendrás miles de anécdotas ahí, con los planteles, con los dos planteles, me imagino. Sí, con varios. La verdad que si me pongo a nombrar la cantidad de compañeros que he tenido, son muchísimos. Pero en líneas generales, sí, la verdad que la he pasado muy bien. Quizá uno se acuerda más el plantel del ascenso por una cuestión de que cuando Sí. se da todo de la mejor manera, uno disfruta más y los resultados llegan. Entonces, es importante que el grupo esté bien y generalmente cuando se da un ascenso es porque el grupo es muy bueno. ¿Te hubiese gustado estar en el ascenso de 2015? Ni hablar. Es más, lo viví. Terminé el partido. Yo jugaba contra Atlético Tucumán acá en Boca Unidos. Terminé el partido y me puse la tele automáticamente a verlo. Y lo grité como un hincha más. La verdad que es épico. O sea, el que soñaba con Sí. eso. Yo siempre se lo digo a Juan, que soy amigo de Juancito. Es épico. Es de lo mejor que se ha visto. Si uno quería cumplir un sueño, creo que es el ideal. Igual vos también tuviste goles importantes en el tricolor y, bueno, y gritados también por el hincha de Brown de Adrogué. Sí, la verdad que me ha tocado convertir mucho en Bron, más el año de la B Nacional. Todos se Sí. acuerdan quizá el de Independiente o mismo el del penal de Almagro, la final, la ida. Pero en líneas generales sí me ha tocado convertir mucho y nada, cada uno tiene su cosa linda. Cada gol Sí. el gol es lo más lindo que le puede pasar a un jugador y bueno, para Broni en ese momento quizá el de Independiente fue el mejorcito. La idea, bueno, también, además de hablar de Brown de también es hablar de tu paso futbolístico por distintos clubes.
¿Cuál de los otros clubes en los que pasaste sos cuál es el que más disfrutás en este momento? ¿O disfrutaste y te gustaría volver? La verdad que he disfrutado todos. Quizá los de los ascensos son los que más me marcaron. El primero fue con Godoy Cruz en el 2007, con un gran plantel, en donde estuve 2 años en Mendoza viviendo. Después el de Brón, que para mí fue el máximo por ascender con el club del que soy hincha. Y bueno, y el último, el de Unión de Santa Fe, que en 6 meses hicimos una campaña histórica y nos tocó volver a la primera división. Pero de disfrutar, disfruto todo, cada club. La verdad que ahora estoy en Corrientes, en Boca Unidos. Hace 4 años que estoy acá en el club, con un año que me tomó un impasse que fui a Brom. Pero en Sí, líneas sí. generales, Boca Unidos es uno de los clubes que más disfruto. Por todo, por la ciudad, porque me ha ido, gracias a Dios, bien. Quizá tengo la espina clavada de no poder lograr el ascenso. Estuve cerca cuando se subió Talleres, que fue ese Talleres que no lo podíamos Sí. parar. Nosotros ahí terminamos segundo. Pero en líneas generales, disfruto en cada momento que estoy, más ahora que uno con los años empieza a pasar y empieza a pensar todo en el pasado que vivió. Sí, obviamente. ¿Y cómo es ahí vivir en Corrientes? Bueno, es algo fuera de lo que es algunas provincias, por ejemplo, Santa Fe o mismo Mendoza. ¿Qué hay de raro ahí o de diferente a otras provincias? Con respecto al fútbol, son más tranquilos, no te conocen tanto en la calle. Quizás yo venía de Santa Fe, de Unión de Santa Fe o mismo Mendoza, que son clubes que viven mucho más el fútbol, son ciudades que se viven mucho más el fútbol, o como me ha tocado en Independiente, en Avellaneda, acá se lo toman diferente. Es gente más tranquila, gente que vive su vida con su familia, que disfruta. La verdad que es difícil que te hable mal de Corrientes, al contrario, te voy a hablar todo Sí. maravillas porque es una de las provincias que me ha cobijado y que la verdad que la paso realmente bien, por eso hace 4 años que estoy. Y por más que me salgan cosas, generalmente decido quedarme acá por una cuestión mía y de mi familia. Se vive más tranquilo ahí, a diferencia de lo que es Buenos Aires. Sí, a diferencia de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, soy de José Mármol, ahí al lado Sí. de Orobé, así que sí, en líneas generales sí, ha acrecentado mucho el tema de la inseguridad en Buenos Aires, que acá se ve, pero muy poco. Hoy por hoy podés seguir viendo a chicos andar en bici, lo más bien, con las puertas abiertas. Entonces son todas cosas importantes que a lo largo de la decisión de dónde estar, me parece que con hijos uno implica quedarse acá. Obviamente. ¿Y cómo es la situación ahora actual, saliendo un poco de lo que es el fútbol, en la situación del coronavirus? ¿Hay casos ahí? ¿Está más tranquilo? Sí, hay casos, se había estancado un poco, ahora en los últimos 2, 3 días hubo 4 casos más que son de un penal acá, de penitenciarios, que se contagiaron entre ellos los penitenciarios. Pero está todo controlado, está tranquilo, la gente se cuida mucho, le tienen miedo al coronavirus realmente, pero bueno, también tienen que trabajar, si no se trabaja también empiezan a quedar condicionados con el tema de la economía. Entonces, me parece que en líneas generales se están activando de a poco las cosas y bueno, esperemos que se solucione rápido por todo, por cada familia, por nosotros también, los futbolistas. La verdad que es una situación impensada. Mira, acá y justamente habla Cayo y dice, sabiendo que se viene un año complicado en el fútbol, ¿qué pasa por la cabeza de un jugador que puede quedar libre en junio y sabiendo que se quedan sin trabajo por algún tiempo? La verdad que no sé cómo va a seguir todo esto. Es algo que lo hablamos con el plantel todo el tiempo. El tema de los pagos, el tema de cómo se termina de acá junio, el tema de los torneos. La verdad que hay un montón de cosas que no están definidas, que espero que se definan rápido. Y nada, y nosotros entrenando en algo que vos podés estar entrenando todos los días por una cuestión física tuya. Pero llega un momento que empezás a estar condicionado porque no tiene nada que ver con la realidad del fútbol.
¿Y hay contacto con los dirigentes ahí del club? ¿Pueden hablar en estos momentos Sí, con la situación? hablar hablamos. Yo ayer hablé con el presidente. Generalmente vamos hablando los más grandes, quizá con el plantel, con el plantel y con los dirigentes. Pero en líneas generales, hoy por hoy es una situación complicada de todos. Sí. Quizá el Federal A me parece que es uno de los que más complicado está por una cuestión de distribución, porque las provincias están apoyando más la salud que lo deportivo. Entonces, nosotros no tenemos la entrada que tiene una B metropolitana de AFA. Y la verdad que se hace difícil, más si no, si la provincia que está en su ley está derivando los aportes para la salud, como corresponde también. Entonces me Sí, parece que obviamente. empezamos a quedar en el medio de algo en donde generalmente estamos apretadísimos y bueno, espero que se solucione rápido todo y que haya una solución. Y volviendo a lo futbolístico, ¿cómo es el torneo del Federal A, a diferencia de lo que es la B Nacional y otros torneos que hayas jugado? ¿Qué es lo que se puede destacar? Yo creo que son todos muy parecidos, tienen mucho que ver con la jerarquía. El Federal A uno no lo conoce, no lo sigue, pero está a un nivel de Primera B Nacional tranquilamente, porque generalmente los jugadores grandes son los que vuelven a sus provincias natales de donde nacieron. Entonces vos cuando agarrás los planteles del Federal A te encontrás con jugadores quizá de experiencia, pero con una trayectoria de Primera División. Y en la cancha se nota, te das cuenta la jerarquía que hay. Pero sí, es competitiva como una Primera B Nacional. Y bueno, el año pasado o el anterior tuvieron un papel importante lo que fue en la Copa Argentina, un partido bastante importante, definición desde el punto de penal. ¿Qué recuerdos tenés de ese partido? Mira, con Boca Unidos nos ha tocado jugar las Copas Argentinas bien invicto. Boca Unidos, Sí. todo lo que ha perdido lo ha perdido por penales. Y nos tocó jugar contra Racing, el campeón, porque encima nos tocaba antes de finalizar el torneo. Después se fue posponiendo por el tema de que Racing estaba peleando el campeonato. Y una vez que terminó el torneo, nosotros nos fuimos de vacaciones y a los 15 días de volver, sin pretemporada, sin nada, nos tocó jugar contra el campeón que realmente jugaba bien. Lo pudimos aguantar y quizás llegamos a penales y bueno, en los penales nos tocó pasar. Creía, bueno, se esperaban poder pasar y aguantar el partido contra Racing, que tal vez venía con pretemporada y otra cosa. Sí, quizá tenían los mismos días que veníamos nosotros entrenamiento. La diferencia es que ellos venían con un plantel armado, con un plantel que era el mejor, con una jerarquía bárbara y nosotros habíamos cambiado el técnico, teníamos jugadores nuevos, falta de físico, habíamos terminado el torneo del Federal hacía 2, 3 meses, o sea, eran un montón de desventajas que, bueno, dentro de la cancha se iban a notar y al principio lo aguantamos y bueno, después se nos fueron viniendo, pero creo que en líneas generales hicimos un papel importante. Y en el federal, ¿qué equipo te tocó que haya sido el más difícil y complicado de haberle jugado? En federal, no, hay varios, ¿eh? La verdad que en líneas generales es muy pareja la categoría. Quizá tenemos más competencia nosotros por zona. Corrientes con Chaco, con Sarmiento, con Forever, con Crucero del Norte. Y entre esos cuatro generalmente es donde más parejo está la cosa. Pero en líneas generales me parece que es una categoría federal en donde Sí. hay grandes equipos. Vamos a volver un poquito, bueno, al tema Bronda Drobé también, que era lo principal de la entrevista. ¿Qué diferencias podés encontrar, bueno, en los dos planteles que pelearon, uno que logró el ascenso a la Nacional y otro que estuvo cerca de llegar a la final del reducido para lo que era la primera división? ¿Qué tenés de recuerdo de eso en cuanto a lo futbolístico? En lo futbolístico, el del ascenso era un equipo que casi salía de memoria. Era un equipo que ya nos conocíamos hace tiempo todos. Veníamos jugando muy seguido. Que no tuvimos una gran regularidad, nos caímos al final y bueno, por suerte
nos metimos en la cancha de Temperley en el reducido. Y bueno, después en el reducido me parece que hicimos las cosas necesarias, más allá de las tandas de penales con Platense y Almagro, me parece que fuimos uno de los mejores equipos. Y bien merecido estaba el ascenso, me parece que hacía rato Sí. que lo venía peleando Brón y se merecía estar. Y el último, la verdad que en campaña fue una campaña estupenda, en donde tuvimos irregularidades, pero ya el plantel era diferente. Nosotros, quizás los que habíamos logrado el ascenso, ya estábamos más grandes, y teníamos que unirnos a una camada nueva de chicos, que creo que fue la fusión perfecta, en donde me parece que en líneas generales se ha hecho un torneo espectacular y bueno, nos tocó quedar afuera en una semifinal en donde teníamos ventaja deportiva. ¿Cómo fue ese campeonato? ¿Alguna anécdota que tengas del equipo que logra el ascenso en 2013? No, el ascenso, la verdad que soy un poco memorioso para todo, pero del ascenso, no, me acuerdo que Facu Lemo, que soy íntimo amigo yo, se había cortado el pelo, un quilombo bárbaro para cortarse el pelo, cuando terminó arriba de la combi, era una apuesta que había, una promesa, no una apuesta, una promesa que había hecho él y la cumplió, y bueno, y a partir de ahí se dejó el pelo corto. ¿Cómo fue esa vuelta de Almagro para Drogué con el festejo con la gente? ¿Cómo se vivió ese día? De los festejos que más me quedaron por lejos en mi mente. La verdad que arriba del camión de bomberos, todos juntos, nunca había visto a Drogué explotado, lleno de los colores de Brom. Cosas impensadas, la verdad. Y no solo eso, sino después de haberle ganado a Independiente, también en cancha Independiente, cuando volvimos Sí. era, no te digo la misma gente, pero la mitad de la gente estaba. O sea, son todas cosas históricas que ha vivido el club y que nada, uno lo pone contento y feliz haber sido parte de eso. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, justamente mencionabas el partido con Independiente, hacerle un gol a un equipo de los más grandes de Argentina que justamente debutaba en ese campeonato. Y yo creo que era el morbo de enfrentar el más grande al más chico en ese momento, pues nosotros la primera vez que tocábamos la categoría la B Nacional, y ellos era la primera vez que jugaban en la B Nacional, entonces en cancha de ellos, las tribunas repletas, era una situación que ameritaba que nos llevaran puesto. La verdad que en líneas generales nosotros confiábamos en nuestro equipo porque veníamos jugando hace mucho tiempo juntos, sabíamos a qué jugábamos, pero bueno, vos cuando te enfrentás con un grande así te llevan puesto. Y creo que encontramos el gol rápido, a partir de eso jugamos con el nerviosismo un poco de ellos y bueno, terminamos ganando un partido que para mí fue perfecto desde todo punto de vista. Y contra un Independiente que recién se estaba armando. Yo creo que si nosotros agarramos al Independiente que agarramos quizá en la segunda ronda, ya era otra cosa, porque ya es Independiente, ya jugaba diferente, tenía grandes jugadores y bueno, nos tocó perder en la segunda ronda, pero ese primer partido fue algo único para nosotros, para el plantel y para la gente. Sí, obviamente, bueno, agarrarlo también justamente en el debut y sorprenderlo de esa manera es mucho, también es meritorio de esa manera. Y bueno, capaz también en otro partido, el segundo, si se lograba un triunfo, también creo que hubiese sido importante por un equipo que también estaba más armado, tal vez. Sí, era otro equipo. Ellos tenían otro equipo. Estaba el Pocho, estaba Matías Pizano, que ya había estado jugando. No me acuerdo mucho, pero era otro equipo. Era otro equipo totalmente diferente al que nosotros habíamos enfrentado. Y ya tenían una continuidad de partido diferente. Habían cambiado el técnico. Pero bueno, también perdimos 2-1. Hicimos un buen papel. Así que en líneas generales nada, nada para reprocharnos más de esa temporada. Mira, acá hay un comentario que dice, fuimos el cuco de la B Nacional. Sí, la verdad que esa B Nacional, increíble que hayamos descendido con 50 puntos, habiendo ganado a Talleres en el Yató, a Huracán,
En líneas generales, creo que habíamos a Unión de Santa Fe en Santa Fe, en Crucero que habíamos ganado, que no le ganaba nadie a Crucero en ese momento. Creo que fue un plantel que no se merecía terminar donde terminó. Pero bueno, son cosas del fútbol. Justo se habían puesto cuatro descensos. Así que nada, nos tocó Sí. esa. Igual, después de, bueno, viniendo este comentario, bueno, Bronin después se hizo importante en lo que es la categoría y en estos últimos años, después de la vuelta a la B Nacional, ¿no? Sí, la verdad que se ha afianzado de una manera importante, pero todo tiene que ver con todo. El club fue creciendo de menor a mayor, no dio pasos Sí. agigantados, se fue asentando en cada categoría que fue jugando, no es que subió de repente, tocó lo máximo y fue cayendo Sí. para abajo. O sea, le tocó descender en el primer año, volvió a ascender y bueno, hace rato que está en la B Nacional y ya cada vez está más asentado en la categoría, quizá ahora con el tema de descensos que se sacaron los promedios, no se está haciendo una gran campaña, pero la verdad que está en mitad de tabla ahora que han levantado al final y los chicos se lo merecen, tienen un gran equipo, no se merecen estar donde están, yo lo sigo siempre porque bueno, uno es hincha, pero en líneas generales el equipo está asentado, se hacen muy bien las cosas del cuerpo técnico, de los dirigentes. Sí. Los chicos, los clubes, los chicos que están hace rato, la verdad que son cosas que se vienen haciendo bien y que tienen resultados. Así que, bueno, Martín, no te quiero seguir robando más tiempo. Me imagino que estás descansando en estos días, así bueno, de cuarentena. Y una pregunta, si tenés que elegir o algunas preguntas, si tenés que elegir algún entrenador. Y he tenido varios entrenadores, he tenido varios que me han enseñado mucho. Paolo Montero me ha enseñado muchísimo, que lo he tenido acá en Boca Unidos, que lo tuve poco, pero me ha generado esas expectativas de querer ser técnico en un futuro. Y nada, después he tenido, cuando estuve en la selección, he tenido de sparring a Bielsa y para mí Bielsa es lo máximo. Sí. Lo he tenido 2 o 3 años, así que esos son los que más me marcaron. Y bueno, y Pablo, que me ha Sí. marcado desde chico, desde el fogón, desde el club de Pabi Fútbol, y me ha logrado sacar el máximo provecho mío, me ha explotado de la mejor manera. Creo que he tocado un techo con él importante, y bueno, creo que esos son los que más me han marcado. Dice, ¿cómo está el busito del Barça, Tincho? Espero que lo tengas bien guardado, vale medio mundo. Está guardado, decirle, está guardada. Dicen que cierres con una anécdota de Olmedo. ¿De Ecuador? Acá dicen eso. Así que. Tengo varias. No me acuerdo muchas, pero he vivido cosas únicas en Ecuador. La verdad que me ha tocado estar poco tiempo, pero bueno, es un país Sí. que es diferente a Argentina y me ha tocado Sí. vivir cosas lindas y cosas feas. Las lindas, hemos tenido un gran grupo con grandes compañeros, amigos. La verdad que la he pasado muy bien. ¿Cómo se vive ahí un poquito el fútbol, a diferencia de Argentina? No, en Ecuador es Latinoamérica, o sea, se vive igual el fútbol. Te diría que es muy, muy, muy parecido. Quizá el país es un poco diferente, Sí. pero en líneas generales. Ya pasó mucho tiempo también, ya han pasado Sí. más de 10 años, así que ha cambiado todo mucho. El que sí era diferente era Canadá, en donde estuve 8 meses, y ahí sí, la verdad que era otro país, era un primer mundo que vos notabas que era primer mundo. Pero bueno, son países diferentes, con culturas diferentes, que todo suma en la experiencia de cada uno. Y el tema de la altura, es verdad el dicho ese, bueno, que es complicado correr en la altura. Sí, a mí me ha tocado aclimatarme en un mes y mes y medio. La verdad que es difícil cuando la pelota viene en el aire, no, un cambio de frente, no sabes si te va a picar antes, después. Sí. Mismo que yo soy de patear tiro libre, córner, todo eso también.
era cuestión de agarrarle, practicar mucho, porque realmente no dobla, va recta la pelota. Y nada, ahí en Riobamba había, creo que 2.800, casi 3.000 metros de altura, y realmente al principio se sentía. Yo, por ejemplo, vivía en un edificio donde no había ascensor, entonces los primeros 3 pisos yo llegaba con la lengua afuera, hasta que una vez me tuve que aclimatar, pero realmente la Sí. altura se siente. Acá sigue metiendo púa, no te metas con la altura, Nico. No, ni Está le hablemos con la altura. chistoso. Así que. Y recién mencionabas lo de entrenador, que un entrenador que te había marcado justamente como para motivarte para ser entrenador después de que dejes de jugar. ¿Lo pensás eso en algún momento de seguir tu carrera y hacer el curso de entrenador y Sí, serlo? mira, no, hasta que me pasó lo de Paolo Montero, que lo tuve, él fue el que me generó las ganas Sí. de abrir un mundo nuevo. No sé si me veo como director técnico, sí dentro de un cuerpo técnico, como ayudante, soy analista de video. Me falta un año, porque antes eran 2 años, ya los 2 años los hice, me falta un año para recibirme con la licencia PRO, la nueva, pero bueno, justo vino toda esta pandemia. Así que no sé cuándo lo terminaré, pero lo voy a terminar y bueno, en un futuro veré si puedo seguir con esto o no. Nunca se sabe. Así que, y ahora no lo están haciendo por internet, viste que está de moda eso del curso online. Sí, acá en Corrientes todavía no lo largaron. Aparte del tercer año de la licencia PRO, todavía no se sabe cuánto tiempo, qué materias. Es como que están medio también ahí, recién arrancando el tercer año, y bueno, entonces creo que todavía no tenemos noticias por lo que vengo hablando con la escuela acá de Corrientes de Técnico. Así que, bueno, Martín, ya de nuevo, muchas gracias por el momento. Así que, era una charla también de recordar un poquito tu paso por Brown, tu paso futbolístico que tenés, que sos un gran jugador. En mi opinión, creo uno de los mejores que vi jugar. Gracias, Nico. O sea, ¿y a quién te gustaría que entreviste dentro de poco? ¿Algún jugador que te llegues o que se cope? ¿Bron? Sí, o algún jugador que A mí me gustaría una entrevista a Facu por una cuestión de que hoy por hoy está trabajando en el club. No sé si tiene Instagram, la verdad. no, Medio corto con me las redes parece que no. sociales, pero sabe, Sí, tiene, igual ya estuve, sabe de tecnología. sí, estuve hablando con él y bueno, estuvo un poco complicado, así que voy a ver si lo puedo convencer en el A mí me momento. gustaría, para una cuestión de que él viva cómo fue todo, me gustaría también, bueno, Gastón Greco, pero son Sí. gente muy identificada con Bron, que yo soy muy amigo de ellos. Así que Sí. si necesitas que convencerlo, yo les hablo. Dale, ahora yo después te mando un mensaje al privado así lo convencemos y sacamos una charla. Dale, Nico. Así que bueno, estamos hablando y muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que pronto vuelva al fútbol, así podés volver a jugar y Dale. vuelvan a jugar todos. Dios quiera, ojalá así sea. Un saludo a todos. Un abrazo.